Contentos porque comenzamos con una nueva semana, nuestra programación a través de OVM Radio La Primera. Muchísimas gracias a todos por estar en fiel sintonía a esta hora de la mañana. Estamos comenzando una semana más a través de OVM Radio y nos sentimos contentos de poderlo lograr, de poder estar acompañándonos en este momento, haciendo la transición también para transmitir en nuestras páginas de OVM Radio, a través de nuestras páginas personales y poder alcanzar un volumen más grande de oyentes hasta ahora, comenzando una semana nueva, la semana 52 del año, ¿no? Es que vamos corriendo y pasándola súper, súper bien. Así que estamos en este momento dándole la oportunidad a que muchos como yo, que en este momento queremos compartir la programación en nuestras páginas personales, lo hagamos e inmediatamente entonces vamos a seguir con nuestra transmisión regular. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté en la misma página. Estamos súper contentos de tener este alcance. Y sabemos que esta semana es una semana muy especial, es la semana de la Navidad, muchas personas pasando un tiempo complicadito, pero sabemos que Dios está en control. Ese control que probablemente muchos pensarán que Él lo perdió, que se olvidó de nosotros, pero no. Traemos palabra de esperanza en esta semana y estamos acompañándonos, porque realmente lo que estamos haciendo, acompañándonos todos en este proceso que estamos viviendo, en esta pandemia que nos ha tocado, en este año que ha sido tan difícil, acompañando a tantas personas que han tenido personas enfermas, personas que han muerto. Sabemos que hay mucha gente que en este momento se siente un poquito solitaria, se sienten quizás abandonados a su suerte por todo lo que están viviendo, no se pueden unir con su familia en estas fiestas y obviamente la demanda de personas con depresión, con tristeza, con pensamientos incluso de suicidio han crecido muchísimo en estos últimos meses y ahora que combina la Navidad, que de por sí es una fecha que trae nostalgia, que trae mucha felicidad a las familias, yo no digo que no, pero cuando uno está pasando una tribulación, está pasando un problema, pues esto también trae un poco de tristeza a las personas. Así que hoy estaremos hablando un poquito acerca de todo esto, pero sobre todo la invitación a estar unidos en oración. Creo que en este tiempo, más que nunca, el estar de la mano de Dios y reforzar nuestra vida espiritual nos va a ayudar muchísimo a tener ese vínculo que necesitamos precisamente con Dios en este momento, porque es de Él que viene la fuerza, de Él es que viene la esperanza, de Él es que vienen los milagros, así que de Dios dependemos totalmente y esa conexión con Él es la que nos va a ayudar a seguir adelante a pesar de todo lo que estemos atravesando en estos momentos. El reloj ya marca las 7 de la mañana, 3 minutos, hora este de los Estados Unidos. Estamos dando tiempo que las personas terminen de conectarse, hacer la transición de la emisora a una página, de la página de Claudia Pinzón Page a nuestra emisora que está transmitiendo ya por segunda semana a través del Facebook Live de OVM Radio. Mandamos un saludo también a todos los que ya están conectados en la página oficial de la emisora, www.ovmradio.com, y a los que se conectan a través de la aplicación. Ya tienen descargada la app de OVM, simplemente en su celular o tableta, muy fácil de bajar, es totalmente gratis y solamente tienes que darle un clic al teléfono, allí en el icono, en el logo de la emisora. Y la emisora va a estar transmitiendo en cualquier momento del día. No solamente tienes que escuchar por OVM Radio en la aplicación un día a la vez, puedes escuchar todos los programas que tenemos. También tenemos música y te va a acompañar con una programación bien variada y muy bonita, especialmente en estos tiempos que necesitamos como subir ese espíritu. También tenemos la música navideña, en fin, invitamos a que conozcan y escuchen más de OVM Radio, especialmente a mis seguidores de Facebook Live que nos escuchan solamente por la página de Facebook. Qué bueno que se hagan un viajecito un día de estos a ovmradio.com, conozcan el blog que tenemos, noticias, los programas, se suscriban al canal de YouTube, OVM Radio TV, y puedan ver nuestros programas también en video, el podcast, en fin, estamos abarcando
pues por ahora las plataformas que tenemos disponibles y sabemos que ha sido una total bendición. Saludos por acá, ya veo a gente linda en Colombia, en Miami, tenemos gente en Orlando, está llegando personitas de diferentes lugares, desde Argentina, tenemos oyentes en Buenos Aires, en Córdoba. Abrazos para ustedes también. En Colombia tenemos oyentes en Valledupar, en Cali, en Bucaramanga. Tenemos oyentes también en Bogotá. Sabemos que mucha gente llega por allí porque se pasan la voz. Así que un abrazo grande. Y si tú estás en Estados Unidos, déjame saber en dónde. En Orlando, Miami, Indiana. Tenemos oyentes en New Jersey. Déjame saber en qué parte exactamente estás para poderte dar un buen saludito. Y por supuesto, tenemos oyentes en España, en Grecia, en Francia, tenemos oyentes también en Italia. Un abrazo para todos. Tenemos diferentes horarios en este momento, pero estamos conectados en un mismo espíritu. También está, por supuesto, Inglaterra, representada con dos grandes amigos desde Londres. Así que un abrazo también para ellos. Tengo otra oyente en Londres que se me escapa ahorita el nombre, pero seguramente ella va a saludar por acá, porque ella sí me pone sus mensajitos. Ella está también en Londres, en Inglaterra. Pero bueno, avancemos, avancemos. Hoy tenemos muchas cosas que compartir. Entre ellas, vamos a dar la temperatura para las ciudades donde más tenemos oyentes. Vamos a estar dando el versículo del día, vamos a orar y también vamos a tener nuestro tiempo de reflexión y algunas notas de interés para la comunidad y para la gente de OVM Radio, especialmente de nuestro programa. Así que atención, para Miami amanecemos todos con temperaturas muy agradables. Miami tiene 72 grados, en este momento subirá a 81 la máxima y esta noche bajará, estará haciendo fresquito en Florida, 57 grados. Para Miami es frío, así que a ponerse un suéter si tienes que estar afuera. Sabemos que amanece fresquito, anochece también y está fresca la temperatura. En el día sí calienta un poquito, a no ser que llegue un frente frío, pero por ahora eso es lo que tenemos, 57 la mínima con un 10% de probabilidades de lluvia y sol el día de hoy. Para nuestra gente linda en Orlando, amanecieron con 63 grados. Hoy la máxima temperatura estará solo en 68 y baja esta noche a 48. Está frío Orlando en las noches con un 10% de probabilidades de lluvia, pero van a tener sol también. Y nosotros aquí en Little Rock amanecemos con 37 grados, 66 será la máxima y 36 la mínima. Estamos con tiempos muy parecidos en Orlando en este momento, a diferencia que en este instante tenemos más frío aquí en Little Rock, con un 10% también de lluvia y día soleado. Hoy en estas tres ciudades que acabo de mencionar vamos a tener sol casi toda la semana, pero un día de la semana va a llover, así que ese día de mañana se los voy a dejar saber. Bueno, el versículo de hoy, atención, está en Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Yo sé, suena fácil, ¿no? Uno dice desde chiquito, uno aprendió que Dios inspiró a Moisés para escribir los mandamientos y los 10 mandamientos y que se escribieron en una tabla y bueno, toda esa historia que hemos conocido. Pero los mandamientos realmente siguen siendo vigentes y siguen siendo importantes para la vida de cualquier creyente. Y son 10 mandamientos, quizás uno más difícil que el otro. Pero sabemos que no es fácil cumplir los 10 mandamientos, pero estamos en camino a ser obedientes. Entre esos, digamos, mandamientos, hay muchos que requieren una fidelidad impresionante a Dios. Y esa es la parte difícil para el ser humano, ser fiel a Dios. Porque a veces como que cuando estamos con problemas, nos acordamos de Dios y venimos a Él. Cuando pasan los problemas, todo está bien, hay plática en el banco, tenemos trabajo, en el amor está todo perfecto. Entonces, como que Dios, ok, ya no ocupa el primer lugar. Cuando estamos en necesidad, entonces cambiamos las cosas y ponemos a Dios en primer lugar. Pero Dios dice en su palabra que lo amemos a Él por encima de todas las cosas y es un mandamiento. También nos invita a honrar a nuestros padres. Que hemos venido trabajando durante varias semanas en estos temas de la familia, invitando a la gente a reconciliarse con sus seres queridos, con sus hermanos, con sus padres. Y uno de los mandamientos es amar a nuestros padres, honrarlos para tener largura de años y para que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Claro, las personas que ya no tienen papás, pues como que en este momento ese no va a ser su prioridad.
Pero sabemos que los que tenemos aún padres con vida, nuestra prioridad debe ser amarlos y respetarlos, aunque tengan los años que tengan, no dejan de ser importantes, aunque se vean indefensos y viejitos, al contrario, es cuando más honra y respeto merecerían de parte de nosotros. Y entre esos otros mandamientos tenemos no matar, no robar, no mirar la mujer del hombre, la mujer ajena. O sea, de otra persona, obviamente, si tú eres una persona casada, tú no tienes por qué estar mirando para otro lado, tú tienes un compromiso y eso va para hombre y mujer. Y bueno, ¿para qué me voy a quedar acá detenida en los mandamientos cuando todos los conocemos? Sería bueno repasarlos un día de estos, a ver de 10 mandamientos cuántos estamos cumpliendo en estos tiempos. Pero bueno, el versículo dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Si tú estás intrigado en saber cuáles son esos 10 mandamientos, te invito a que vayas a la palabra y busques esos 10 mandamientos y los leas. Yo también lo voy a hacer y vamos a meditar sobre ese mandato que hoy Dios nos da. Y la segunda parte del versículo en Juan 5:3 dice, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Bueno, eso lo dice el santo, ¿verdad? Para nosotros sí es un compromiso y es pedirle a Dios todos los días, Señor, ayúdame en mis debilidades. Quizás yo no soy una mujer que miro a un hombre ajeno, pero entonces tengo otro tipo de debilidad. Y así nos puede pasar a todos, ¿no? Quizás ser excelentes hijos, pero quizás no somos buenos esposos o esposas, no sé. Vamos a ver qué aprendemos de estos 10 mandamientos. Y ese queda entonces como nuestro versículo del día. Vamos a orar. Quiero contarles antes de nuestra oración que esta semana nuestro programa es corto, es una semana corta para nosotros, ya que este jueves es Navidad, es 24 de diciembre, tendremos programa, tendremos una programación especial ese día, yo estaré al aire aquí acompañándolos, pero el 25 de diciembre es un día festivo y no tendremos programa, solamente tendremos música. Sabemos y entendemos que el 24 todos nos vamos a acostar tarde. Yo también me voy a acostar tarde. Voy a estar con mis nietos. Voy a compartir una cena muy íntima, muy familiar con mi gente aquí. Y entonces, pues nada, el 25 es un día de levantarse tarde, no estar preocupado de que tengo que levantarme, hacer el programa. Tenemos día libre. Igual va a pasar la próxima semana, que el jueves es 31 de diciembre. Yo tendré programa el 31 de diciembre. Despediremos juntos el año. Oraremos por el 2021. Pero el 1 de enero, día festivo para todos nosotros, que estaremos nuevamente trasnochados porque yo soy de las que me quedo hasta la medianoche. Me encanta recibir el año, orar, estar con mis seres queridos. No sé si este año se va a poder hacer algo en familia, porque estamos todos pasando como diferentes cosas. Mi nena tiene su bebé recién nacida, por el lado de ella tienen un bebé que nace ahora, nace hoy o mañana, entonces va a haber recién nacido, bebé recién nacido, en fin. Pero yo, de todas maneras, recibo el año despierta. Eso sí, el 31 de diciembre yo estoy levantada y me encanta ver lo que hacen las ciudades. Vamos a ver este año cómo va a ser en tiempo de pandemia. Así que quería dejarles saber que 25 y 1 de enero no hay programa. A partir del 2 de enero viene siendo sábado, a ver, viernes es primero, volveríamos hasta el lunes, que ya estamos comenzando un nuevo año. Y de ahí, pues, a creer en Dios y a creer que este nuevo año trae esperanza, que este nuevo año vamos a tener mejores noticias y vamos a tener seguramente la posibilidad de programarnos para un año mejor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy infinitas gracias por este momento que nos permites vivir. Señor, el momento de poder estar despiertos, el tener salud, el poder estar sentados en nuestra cama, en nuestro sofá, en el escritorio. Muchas mujeres me dicen, yo, Claudita, estoy contigo orando mientras preparo un desayuno, tengo mi teléfono allí estacionado, mi computadora. Señor, donde quiera que estén nuestros amadísimos oyentes, los bendecimos en esta mañana y unidos te damos gracias a ti por este nuevo día, por la oportunidad hermosa y preciosa que nos brindas de tener un día más de vida. Para nosotros es un regalo saber que nos podemos levantar, tener salud, que podemos respirar por nosotros mismos, que no necesitamos la ayuda extra de un ventilador, Señor. Sabemos que hay personas que en casa duermen con oxígeno, como es el caso de Cabullita, como es el caso de Lenita, y conozco personas que tienen que dormir con su tanque de oxígeno al lado porque necesitan, pero ellas pueden vivir sin ese tanque de oxígeno.
es una ayuda extra que reciben en las noches, pero en este momento hay personas que no pueden vivir si no están conectadas a un ventilador, no pueden respirar por sí solas, están en este momento con sus pulmones muy inflamados, muy afectados, y están en este momento quizás en un estado de coma, están en este momento luchando por vivir, por sobreponerse, por respirar, por poder, Señor, levantarse un día de esa cama y poder salir adelante. Señor, damos tantas gracias por todos los testimonios de personas que nos cuentan que se recuperaron del COVID. Agradecemos muchísimo a esas personas que hoy pueden sentarse a hablar de que fue una experiencia terrible, que sintieron la muerte en sus vidas, pero tú les diste una nueva oportunidad. Sabemos que hay oportunidad para algunos, hay otros que ya fueron llamados a descansar. Nos da muchísima tristeza a todas las personas que han muerto por COVID, que seguirán muriendo hasta que esto pueda frenarse, Señor, con las vacunas. Pero estamos muy tristes porque en esta Navidad tantas personas están de luto. Tantas personas hemos perdido seres queridos este año y estamos con nuestro corazón recogido, arrugado. No todos han muerto por COVID, pero igual es una tristeza. No pudimos viajar, no pudimos estar con ellos, no nos pudimos despedir de tantas personas amadas que han partido y no pudimos sino verlas a través de una llamada de teléfono, de video, Señor. Así que estamos orando por todas esas personas que hoy se sienten tristes, se sienten solas, que esta Navidad pues obviamente no van a poder salir, no pueden viajar, no pueden recibir visitas, no pueden visitar a nadie. Sabemos que hay ciudades y sobre todo, Señor, lugares donde están en cuarentena en este momento. No va a haber celebración de Navidad, están prohibidas las reuniones por la cantidad de contagio que hay de COVID, Señor. Oramos por todas esas personas que se sienten tristes, solitarias, que más bien la Navidad las deprime. Pero estamos acá para levantarle su espíritu, para que ellos puedan entender que esto va a ser pasajero, que quizás es una Navidad que será sacrificada para poder disfrutar muchas otras, porque todo tiene un precio, y el precio que nos toca pagar ahorita es este precio del sacrificio, y nosotros seremos recompensados por nuestro Padre que tanto nos ama. Señor, te damos gracias por todas esas vacunas, gracias por la vacuna Moderna que ha entrado ahora a Estados Unidos, y hoy, lunes, está en plena distribución en los 50 estados de esta gran nación. Estamos hablando de dos vacunas que ya están siendo utilizadas. Ya no son un proyecto, ya son una realidad. Y tantas personas han sido vacunadas y tan poquitas han sido afectadas, Señor. Porque no digo que no han tenido reacción, sí han habido reacciones, pero están desmintiendo que personas han muerto por estas vacunas. Hay gente que se ha encargado de dar estas malas noticias y de ponerlas en una cuenta en Facebook, en una cuenta de Twitter, en un Instagram, en una WhatsApp, y la gente cree que las personas están muriendo con estas vacunas, lo cual no es cierto. Es una mentira el que venga ahorita a decir que las personas que están siendo vacunadas desde la semana pasada se están muriendo. Han habido reacciones, desmayos, alergias, fiebre, de pronto escalofrío, bueno, cualquiera de estas sensaciones que puede sentir hasta un bebé cuando recibe una vacuna. Pero que la gente se está muriendo por las vacunas de Pfizer o las vacunas de Moderna es una mentira. Dios mío, yo te pido que tú aclares las mentes de las personas y sobre todo reprendas a esas personas que se han encargado en estos meses de divulgar noticias falsas, se han encargado de robar, se han encargado de mentir, se han encargado de asustar a las personas, se han encargado de meterles miedo, han hecho un daño enorme y aparte de todo le roban dinero porque les están ofreciendo unas vacunas que sí los van a matar porque son falsas y se las están vendiendo por $200, por $150. Señor, esas personas repréndelas, Padre, para que no roben, para que no estafen, para que la gente no caiga redonda en estas propuestas que llegan por un simple correo electrónico. ¿Tú crees que te va a llegar una vacuna por correo? ¿En serio tú crees eso? De verdad, Padre, trabaja con las personas ingenuas. Hazlas un poquito más astutas. Tu misma palabra nos dice que seamos astutos como las serpientes y mansos como palomas. Y escoges dos grandes animales que son tan diferentes,
Pero es un ejemplo tan claro para nosotros, mansos como las palomitas, pero astutos como las serpientes. No podemos caer en las mentiras de estos estafadores, de las garras del enemigo que quieren meter, intimidar, meter miedo, asustar a las personas. ¿Para qué? Para que se paralicen, para que no hagan nada, para que se queden allí asustadas. Señor, tú nos has dado un espíritu de valentía. Tu palabra dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y en este tiempo, en esta pandemia, es el tiempo de que se levanten los valientes, de que se levanten los esforzados. No es tiempo de lamentarse, no es tiempo de ponerse en depresión. Yo sé que hay momentos donde lloramos y nos sentimos solos y tristes, pero esa no debe ser nuestro estado todo el año. Hay que levantarse en el nombre de Jesús. Personas que morirán por el COVID seguirán llegando. Quizás seremos hasta nosotros mismos, no sabemos. Pero Señor, si nos tocara morir a nosotros por el COVID, yo me voy tranquila porque campaña hicimos en este programa. El día que yo falte en este programa, yo no me voy a sentir que me fui sin hacer lo que tenía que hacer, que era orar por las personas, informarlas y sobre todo levantarlas en el ánimo, porque muchas personas han sido levantadas a través de nuestra programación de OVM Radio. Gracias, Dios mío, porque hasta el día que nos llames a nosotros a descansar, queremos estar ocupados sirviéndote. Gracias por este nuevo día. Bendecimos a todos los que se están recuperando del COVID, a todos los que están en este momento en casita con los síntomas de COVID, con esta enfermedad que los tiene con vómito, con diarrea, escalofrío, fiebre, pero no están en un hospital, se recuperan en casa. Bendecimos en este momento a todos ellos, Señor. Ten misericordia de ellos y que se puedan sanar lo más pronto posible. También oramos porque obviamente hay personas que están muy delicadas y graves. Oramos por ellas. Tenemos una lista hoy enorme de personas, Señor, que están muy, muy delicadas y necesitan de tu intervención divina. También queremos orar por todas las personas que están enfermas de otra cosa que no sea COVID, los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis, los que tienen en este momento otras enfermedades, necesitan terapias para caminar, para hablar, para volver a ser personitas después de una cirugía, de un accidente. Señor, ayúdalos a todos ellos, te lo pedimos encarecidamente. Y queremos orar por nuestras familias, Señor, donde quiera que se encuentren, bendícelas en esta semana tan bonita de Navidad, que aunque sea un tiempo difícil, duro, triste, solitario, de luto, Señor, podamos reconocer que tú eres el motivo de la Navidad. Y si tú eres el motivo de la Navidad, entonces hay un motivo para celebrar, y es el nacimiento de tu Hijo Jesucristo en un pesebre. Gracias, Padre, por ese milagro tan hermoso de haber tenido a Jesús en nuestras vidas, de poderlo conocer, de poderlo traer a este mundo y que hiciera tantas cosas lindas por la humanidad. Gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio y por permitirnos disfrutar ahora la dicha de tener a Cristo en nuestro corazón y poder tener en el futuro una vida eterna. Gracias, gracias, gracias por ese hermoso regalo que es la Navidad. Estamos agradecidos por eso y queremos abrir nuestra cadena de oración. Primero que todo, quiero dar el sentido pésame a Esperancita allí en Bucaramanga. Ella llegó desde Orlando a visitar, Señor, a su mami, y en algún momento entró el virus del COVID a su cuerpo, se enfermó gravemente, su mami se enfermó gravemente y anoche murió. Estamos muy tristes. Teníamos a Anita, la señora Anita, ya en cadena de oración privada, pero la íbamos a unir hoy a nuestra cadena de oración, pero no alcanzó. Ya tú la llamaste a tu presencia y obviamente para su hija Esperancita es un dolor tan grande haber venido de Estados Unidos a visitar a su mami, haberse enfermado y que su mami haya muerto, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que tú levantes a Esperancita allí en Bucaramanga. Ella salió del hospital ayer a las 5 de la tarde y su mamá murió a las 10 de la noche. Es un golpe muy fuerte, Señor, y ella se recupera de neumonía en este momento. Sabemos que ella va a necesitar de tu intervención divina, Señor, porque fuerzas no tiene. Se está recuperando del COVID, acaba de salir del hospital y enterarse de la muerte de su mami tiene que ser un golpe demasiado grande. Nos unimos con Esperancita allí en Bucaramanga para que ella se pueda recuperar al 100% de esta enfermedad y pueda superar, no sé ni cómo lo va a hacer, la muerte de su mami y sus otros familiares que están contagiados también, Señor, porque fue de esos contagios de familia.
Oramos por la familia de Esperancita, ya la señora Ana descansa, ya no va a sufrir más, ya no va a tener más COVID, ya está durmiendo. Pero los seres queridos que quedan vivos son los que sufren en este momento, Señor. Nuestro abrazo para todas las personas que están de luto en este momento, que han perdido sus seres queridos este fin de semana o en esta mañana. Estamos orando por Néstor Raúl Oliveros, que está entubado en Cali, Colombia. Quiero orar por un gran amigo, un gran, gran amigo que está entubado también allí en Bogotá por el COVID. Lleva unos 3 días que tuvieron que entubarlo también, Señor. Oramos por Mario Carvajal, este chileno queridísimo, radicado en Bogotá, su familia. Oramos por Carmenza, por sus niñas, Natalia, por nuestras chiquitas que se criaron con nosotros, con nuestros hijos, como amigos de toda la vida y ahora están pasando este dolor. Daniela, Natalia, Julián, su esposa, Señor, oramos para que tú les des fuerza en estas Navidades donde su compañero de vida estará hospitalizado y entubado, Señor, sin saber qué más va a pasar, porque de eso no sale todo el mundo. Sí se recuperan las personas, pero es una situación muy complicada, muy compleja. Así que oramos por Mario Carvajal, oramos por Néstor Raúl, oramos por todas las personas que están entubadas en este momento, que están en estado de coma. Las tienen que dormir para que no sufran esa incomodidad de tener ese tubo. Dios mío, ayúdalos, por favor, te lo pido. Levanta a todo el que está hoy enfermito. Oramos por Harrison Angulo, que tiene COVID también. Seguimos orando por Hernando Arango y Miguelito, que están enfermos. Por Normis allí en Orlando y su recuperación de la cirugía. Por Ivonne, Señor, y su tratamiento para cáncer. Por Ismael, Señor, y su salud en su cabecita. Por Dorfi también, Señor, que tiene una condición de salud. Oramos por ella, Señor, y oramos por todos los que hoy necesitan un milagro, sea de salud, de finanzas, de trabajo, en el amor, en la familia, en las relaciones, en lo que se necesite, Señor. Te pedimos que nos ayudes en estos tiempos tan trágicos y difíciles que estamos viviendo. Ayúdanos a tener conciencia de que no ha pasado el COVID, de que necesitamos cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. He estado tan triste este fin de semana. La verdad que aunque llegó mi hija de vacaciones, bueno, llegó de Miami y yo venía ya un poco estresada con el tema de la visita de mi hija. No por la visita de mi hija, por lo que representa montarse en un avión en estos tiempos, lo que representa andar en un aeropuerto. Y bueno, con este caso de nuestra, bueno, Esperancita, la persona por la que acabo de orar, es una íntima amiga de mi hermana en Orlando, que viajó a visitar a su familia. Su mami había estado con algunas condiciones de salud, una persona mayor. No se sabe, Esperancita, en dónde se contagió del COVID. El punto es que llegó a Bucaramanga, estuvo con su mamá, con su familia, y en pocos días empezaron a sentirse mal. Salieron positivas. La mamá de ella, la señora Ana, tuvo que ser internada inmediatamente. Estuvo gravísima varios días. Ayer tuvo una mejoría en la mañana. Mi hermana me escribió buenas noticias. La mamá de Esperancita se está recuperando, pero son esas recuperaciones para después partir. No sé si ustedes han escuchado que muchas personas cuando van a morir como que tienen un momento de un destello de vida, como que la gente y los incluso doctores dicen, wow, tuvo una recuperación increíble, pero unas siguen adelante y otros no. En el caso de ella, tuvo una recuperación en la mañana, pero murió anoche. Entonces fue muy triste. Y por otro lado, su hija salió del hospital, después le dio neumonía, la tuvieron que volver a hospitalizar. Y ustedes imagínense este cuadro. Tú en el hospital con neumonía, te dan de alta a las 5 de la tarde. No tienes ni idea que tu mamá se está muriendo en el hospital también. Y cuando sales del hospital 5 horas más tarde, su mami muere. Entonces, para ella ha sido un golpe tan y tan duro. Quizás una mezcla de culpabilidad, de por qué viajé, de por qué contagié a mis seres queridos. Y eso es una sensación que hay en este momento en muchas casas. ¿Quién fue el que trajo el virus y cómo lo propagó dentro de la familia? Y no quiero juzgar, porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, lo acabo de decir, yo estaba muy ansiosa con la llegada de mi hija. De verdad que he orado muchísimo.
No le quería a ella decir, no, no puedes venir, porque ya aquí estamos toda la familia en este momento. Yo casi siempre viajo a Miami en diciembre y tratamos de dividirnos con las hijas y los hijos y compartir. Mi esposo iba a ir a Las Vegas a pasar con su familia y resulta que en Las Vegas todos se enfermaron de COVID. Mi cuñado casi se muere, mi cuñada estuvo gravísima. Entonces mi esposo obviamente no pudo viajar. Entonces cuando mi hija dice, mami, yo voy a ir a Miami, de Miami voy a ir a Little Rock a visitarte, a mí se me pararon los pelos porque claro, por dentro la alegría de qué rico que vengas. Por otro lado, será buena idea que vengas. Obviamente se hizo dos test de COVID, el de la nariz y el de la saliva, que también es muy efectivo. Se lo entregaron 2 días antes de, un día antes de viajar. Venía como un astronauta en el avión. No la vi, pero le creo, porque yo le dije a ella, tienes que ponerte la máscara, tienes que ponerte el cubrecaras, una gorra, gafas. La ropa que traigas en el avión, ni siquiera nos puedes ver cuando te recojamos. O sea, sal del avión directo a un baño y en el baño te lavas la cara, todo, te cambias ropa, todo va en una bolsa. O sea, suena exagerado, pero después de ver estos casos de estas familias y de estos contagios, créanme que cualquier cosa que hagamos extra es poco para evitar estos contagios, sobre todo en la familia. En este momento se está viviendo acá en Estados Unidos la ola de contagios de la celebración de Acción de Gracias. Así que ahora, después de esta Navidad, más o menos por allá para enero, la segunda semana de enero, vamos a ver el repunte de contagios porque es lógico. En este momento me decía mi hija, mami, el aeropuerto en Houston, repleto, no había distanciamiento social. Yo me distancié, pero en la fila del avión estaba entrando todo el mundo uno detrás del otro. Entonces, esas son las cosas que si todo el mundo se cuidara, pues chévere. Pero como hay gente que no se cuida, que no creen que esto es verdad, que para qué me hacen poner una máscara, o sea, se la ponen porque no los dejan montar al avión. En el avión todo el mundo obligado con máscara. Hemos visto videos que han tenido que bajar familias de aviones porque no se han querido poner la máscara. Entonces, estamos en una lucha tan y tan grande, tan estresante, que yo por lo menos he decidido no ni pensar en viajar. Yo he cerrado todas mis ideas de viajar. Admiro a la gente que ya empezó a trabajar, que están montándose en vuelos. Yo prefiero darle tiempo al tiempo. Déjenme a mi quietica aquí, que aquí me veo más bonita. Yo voy a estar acá tranquila un tiempo y vamos a esperar, vamos a esperar. En el caso de mi hija, que ya está aquí, pues imagínate, nos tocó, bueno, orar y estar acá esperando. Ella está en la casa de mi hija, está feliz con sus sobrinos, vino a conocer a Camila y está que no se cambia por nadie. Yo también no me cambio por nadie. Tengo a mis 3 hijas conmigo, es mi mayor alegría, pero estamos siempre con el desinfectante de manos, tapabocas, o sea, estamos siendo lo más prudentes que podamos ser. Y esa es mi recomendación para ustedes, por favor. Si van a tener una visita en casa, si ustedes van a viajar en esta Navidad, váyanse como un astronauta en el avión, no importa cómo se vean, qué importa. Si tienes que usar tapabocas, máscara, ponte todo con tal de estar cubierto y toda esa ropa a lavarse cuando llegues a un lugar y esa misma ropa la que vas a usar de regreso y ojalá después volverla a lavar y obviamente volverse a hacer el test, porque no es solamente hacerse el test cuando vas a viajar, ahora que te vas de aquí. A mi hija le toca llegar a Miami a hacerse el test. ¿Por qué? Porque ella trabaja ya con otra gente. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno viaja, que uno trastea el virus de un lado a otro. Y eso es lo que las autoridades han tratado de frenar. Pero obviamente ha sido imposible frenar Estados Unidos en Acción de Gracias y Navidad. Es como decirle a un niño, no te comas el dulce que te estoy dejando ahí, ¿ok? No te lo comas. Y el niño está mirando en qué momento tú te descuidas y le echa mano al dulce. Es casi más o menos lo que está pasando en este momento, pero bueno, vamos a seguir orando, que el Señor tenga misericordia. A beneficio de todos los que se conectaron ahora, les recuerdo la hora, 7:34, 7:34, hoy es lunes 21 de diciembre. Si cumples años hoy, felicitaciones. Si cumples años hoy, que Dios te bendiga, que lo puedas celebrar saludablemente, por favor. No es tiempo de pachangas grandes ni fiestas grandes, por favor, te lo pido. A donde vayas a ir a celebrar tu cumpleaños, que haya distanciamiento social y cuidado, por favor. También les voy a repetir el versículo del día, a beneficio de los que llegaron más tarde. Amar, estaba en 1 Juan 5:3 y dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Estábamos hablando al comienzo del programa
que son solo 10 mandamientos. ¿Te imaginas donde fuera como 50 mandamientos? Estaríamos fritos. Porque si obedecer a Dios con solo 10 recomendaciones es tan complicado, ¿cómo será si tuviéramos 20 o 50? Me muero. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso. Sería bueno si tienes tiempito que busques por allí, dale un Google, si no tienes Biblia, cuáles son los 10 mandamientos y leámoslos, porque eso es lo que Dios está pidiendo, que lo amemos. Y una manera de amar a Dios es demostrar que somos obedientes. ¿Obedientes a qué? A sus mandamientos. Y según dice él mismo en su palabra, los mandamientos no son una carga difícil de llevar. Más difícil que la pandemia, no hay nada. Entonces, obedecer a Dios es más fácil. Hoy vamos a cerrar una parte de la serie de la familia que hemos dedicado a la paternidad y todas estas cosas tan lindas que hemos aprendido, aún para los que no son padres o los que van a ser padres después. Porque a partir de mañana vamos a estar comenzando una nueva serie que se llama Tiempo de Perder. Sabes que la Biblia habla en otras porción de la palabra que hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de ganar, tiempo de perder, tiempo de juntar piedras, tiempo de botar las piedras. Son pequeños ejemplos, pero hay cantidades. Es larguísimo el tiempo para todo. Y estamos en un tiempo que quizás es tiempo de perder, tiempo de sacrificio, tiempo de no viajar, tiempo de no reunirme con mi familia, tiempo quizás hasta de no tener trabajo, tiempo de no ganar mucho, tiempo de mucho sacrificio, pero hay tiempo para todo. Y ese tiempo está incluido dentro de esta vida que nos está tocando en este tiempo. Así que mañana no se pierdan el inicio de esta serie que estaremos hablando de tiempo de perder. Pero también hay tiempo de ganar, no se queden solamente con la parte negativa, vamos a hablar del perder, pero también vamos a hablar del ganar, porque yo no soy negativa, ni me quedo solamente en las cosas tristes, no, yo soy muy positiva, a pesar de que yo también tengo mi corazón arrugado y estoy con el luto de mi padre y lo extraño muchísimo cada día más, aquí estoy todos los días con una sonrisa, ¿verdad? Porque es que el mundo es de los valientes y nosotros somos valientes. Entonces, ¿cómo vamos a hablar hoy de cómo luchar por tu hijo pródigo? Hablamos de hijo pródigo porque es una historia muy linda en la Biblia, pero no necesariamente quiero hablar del hijo pródigo de la Biblia ni el hijo pródigo de los que son creyentes, porque es que aquí en este programa hay gente de todo. Hay gente que es cristiana, gente que no es cristiana, aquí hay católicos, aquí hay protestantes, aquí hay gente que no va a la iglesia, que solamente escuchan el programa porque les gusta el estilo, pero no tienen realmente ninguna afinidad con nada de la religión. Y qué bueno, porque yo no hablo de religión, ¿no? Yo hablo de principios de vida, que es muy diferente. Entonces, ¿cómo luchar con ese hijo que está perdido? Ese hijo que está perdido dentro de sus amigos, ese hijo que está perdido en las drogas, ese hijo que está perdido quizás en las pandillas, ese hijo que perdiste. Quizás está en una cárcel en este momento y tú estás sufriendo como padre, te duele el alma de saber que tu hijo está preso o tu hija está presa. Estamos hablando de esos adolescentes, adolescentes, mujeres, niñas, jovencitas que quedaron embarazadas y las botaron de su casa, no las apoyaron, prácticamente las lanzaron a que se hagan un aborto. Estamos hablando de esos hijos que por alguna razón están lejos, no solamente del corazón de Dios, sino también de tu corazón. Están lejos de tu casa, quizás están contigo, pero los sientes tan y tan lejanos. El Proverbios 22:6 es el versículo que acompaña esta linda charla y es uno que ya hemos hablado acá en el programa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es una promesa muy bonita y a veces como padres, todo lo que debemos hacer es dedicarle tiempo a nuestros hijos. Hemos hablado la semana pasada que nosotros tenemos que enseñarles muchas cosas a nuestros hijos. No se trata solamente de enseñarles a que crean en Jesús. Sí, eso es muy importante. A que lean la Biblia. Sí, eso es muy importante. A que se congreguen. Sí, eso es clave, fundamental, que tengan una relación con Dios. Pero también nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarles a nuestros hijos cosas correctas. El mejor ejemplo que un hijo puede recibir es el ejemplo de su padre. Muchos de nosotros
hablábamos la semana pasada, somos el resultado de eso que nos enseñaron nuestros padres. Y hay padres que tuvieron tiempo para nosotros, que nos enseñaron principios, nos enseñaron educación, nos dieron también educación, nos permitieron ir a una universidad, a un college, a una escuela, a una escuela técnica y hoy tener un título, saber hacer algo. Hay otros padres que convirtieron a sus hijos en unos vagos impresionantes. Qué pena, con todo respeto lo digo, pero hay papás que dañaron a sus hijos. Esos padres permisivos, esas mamás consentidoras, que todo lo que el hijo haga está bien. Si el hijo se fue de la casa, robó, fumó, hizo lo que fue, está bien, es mi hijo, lo amo. Claro, es tu hijo y lo amas y está perfecto, pero ese hijo nunca recibió corrección, nunca recibió de pronto lo que necesitaba recibir de parte de sus padres y hoy en día está perdido, perdido en lo que acabo de decir, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la mafia, en la droga, en las pandillas. Son niñas que andan de cama en cama. Es una tristeza ver esas niñas preciosas que pudieran ser niñas guardadas para Dios, para sus esposos, pero andan de novio en novio, de cama en cama, se acuestan con todos, no tienen temor de nada, no se aman a sí mismas, no aman sus cuerpos, no se respetan. Entonces se ha perdido todo esos principios. ¿Por qué? Porque nunca se los enseñaron. Entonces vivir de acuerdo a lo que tú conoces de Dios, también esa es otra. Por ejemplo, yo a mis hijas las eduqué de una manera de acuerdo a lo que yo empecé a aprender en la iglesia. Gracias a Dios y doy gracias a Él que cuando yo me casé, yo no conocía de Dios en mucha parte de mi juventud, pero ya a una edad adulta llegué a la iglesia y me comprometí muy de cerca con Dios. Y fue tanto mi compromiso con Dios que nunca me aparté de sus caminos y aquí estoy. Entonces mis niñas, digamos que en medio de todo ese proceso de educación, se han podido salvar de muchos errores. No digo que son perfectas porque tengo una de mis niñas que yo les he compartido a ustedes, se fue de la iglesia por mucho tiempo y nunca quiso volver a saber de Dios. Y bueno, para mí fue un dolor enorme, pero hoy ella tiene, ya ha vivido, se ha dado sus propios golpes en la vida y está poco a poco regresando a esa vida de espiritual. Por lo menos no es que se la pase con una Biblia bajo el brazo, pero ella no hay un día que no me nombre a Dios. Mamita, gracias a Dios llegué bien. Si Dios permite tal cosa, ella misma me lo pone a mí en el camino y yo simplemente doy gracias, porque yo solo hago sino orar y orar y orar. Ahora, hablamos de personas que han hecho todo por sus hijos, los enviaron a las mejores escuelas, se gastaron un dineral en las universidades, los metieron a la iglesia desde pequeños para que no abandonaran su fe. Pero es el dolor tan grande cuando vemos que todo lo que les enseñamos pareciese en algún momento que se perdió. Como que todo ese tiempo que invertimos, desde que ese bebé era una cosita linda, hasta un muchacho y una muchacha más grandes que nosotros, y uno los mira y uno dice, Dios mío, este no fue el hijo que yo crié. ¿Dónde están los principios que yo enseñé? ¿Por qué me está dando estos resultados si yo enseñé esto, hice esto y hice esto? Pero aquí hay una palabra muy importante. El versículo que yo leí ahora, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, es tomado como una promesa, como una garantía de que la educación adecuada siempre dará resultado y que si estamos hablando en una vida espiritual habrá salvación para tu hijo. Pero tienes que tener en cuenta que Proverbios es un libro que nos da siempre principios, no promesas. Proverbios es puras maneras de vivir. Él nos enseña cómo tener una calidad de vida buena. Pero el hecho de que diga que tu hijo no se apartará de Dios aunque fuese viejo, muchas madres se van a morir sin ver a sus hijos que regresen a los pies de Cristo. Puede ser una promesa, puede ser un principio, pero nosotros con fe oramos que esos hijos que están descarrilados un día volverán primero a los caminos de Dios y luego a nuestros hogares. Todos los hijos llegan a una edad en la que aceptan la herencia de sus padres como propia o la rechazan. Aquellos padres que se aseguraron de brindarles una formación piadosa a sus hijos tendrán la seguridad de que lo que les enseñaron siempre permanecerá en ellos y si ellos se apartaron, las semillas que sembraron en el corazón estarán continuamente llamándolos a volver a casa. Ser buenos padres es una decisión nuestra. Ser buenos hijos es decisión de ellos.
¿Cómo me gustó? Ay, perdón, ¿cómo me gustó esa frase? La voy a repetir porque ya está aquí llegando mi alergia. Mi segmento patrocinado por Kleenex en esta mañana, ¿no? Como siempre. Dice, oigan bien, oigamos, ser buenos padres es decisión nuestra. Tú decides si eres un buen padre, una buena madre. Ser buenos hijos es decisión de ellos. Hay un momento en que tú no puedes hacer nada más por tu hijo sino orar. Ya lo que tú le inculcaste, ya lo que tú le sembraste, ya lo que tú le enseñaste, ya se lo diste. Pero un día ese hijo, esa hija, van a tomar sus propias decisiones, van a volar de nuestro nido y van a tener sus propias experiencias. Ahora, ¿qué debería hacer un papá cuando su hijo se extravía? Encomendar su hijo a Dios en oración ferviente, dice este libro. Si hay alguien que comprende tu dolor, es Dios, cuyos hijos de millones le han abandonado y le han dado la espalda al Padre perfecto. Puedes apuntalar a tu hijo pródigo con amor y oración y estar dispuesto a permanecer a su lado mientras luchas con Dios. Punto número dos, no te avergüences de pedir apoyo y oración si tu hijo está descarrilado. Para eso somos los grupos de apoyo, para eso somos los grupos de oración, para que tú pongas a tu hijo, a tu hija, aquí en estos grupos de oración. Acá, Claudita, mi hijo está descarrilado, ora por él. Aquí hemos orado por cantidad de jóvenes que hoy día, bendito Dios, ya están otra vez encaminados. Otros siguen perdidos, pero llegará el momento en que Dios los va a traer a caminos nuevamente. Entonces, punto número dos, no te avergüences de pedir apoyo y oración. Punto número tres, no te culpes. No te culpes y no te concentres tanto en el pródigo de que te olvides del resto de la familia. Repito, no te culpes, no te culpes. La culpabilidad no te deja avanzar. La culpabilidad te va a hacer sentir miserable. Ay, es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera sido más fuerte, si yo le hubiera apretado el cinturón a esta situación, si yo me hubiera hecho respetar, mi hijo no se hubiera ido, mi hija no hubiera quedado embarazada. Y bueno, nos damos latigazos en la espalda. No te culpes. Pídele perdón a Dios si no has sido un buen padre y aférrate a ese perdón. Punto número cuatro, no te concentres solamente en ese hijo que está perdido y olvidas al resto de tus hijos o familia. Hay papás que solamente su vida y todo es el dolor que tienen por ese fulano que está en las drogas, que está en los vicios, que está en la cárcel y se les olvida que tienen otros dos hijos, otro hijo, otra hija, que tienen un esposo, una esposa. Se les olvida que el resto del mundo existe. Error. Criar un hijo pródigo puede dividir tu hogar. Así que construye un frente unificado con tu esposo, con tu esposa y establece límites claros para tu hijo. Recuerda que Dios ama a tu hijo más que tú. Concéntrate en un futuro más prometedor y acepta que tu hijo es una obra de Dios en proceso. Eso también me encantó. No podemos decir todo está perdido. Ya mi hijo se perdió, Claudita. No, ese ya no va a volver. No digas eso. Empieza a declarar palabras de afirmación sobre ese muchacho, sobre esa hija. Empieza a declarar cosas buenas, bonitas, para que las puedas ver realidad. Para terminar, no perder la fe si tu hijo está en malos pasos. Orar por él todo el tiempo. Apoyarlo en sus decisiones. Tratar de ayudarlo. Si tu hijo está en baja autoestima, tiene pensamientos de suicidio, ojo, tienes que pedir ayuda urgente. Y para terminar, recuerden que a una niña en embarazo no se le debe botar de la casa. Si tu hija adolescente quedó embarazada, duele. Yo me imagino que duele porque yo fui una hija adolescente que quedé embarazada y me casé después. Pero hubiera sido muy triste que mis padres me hubieran corrido de mi casa. De verdad que hubiera sido muy doloroso. No te digo que me felicitaron y me aplaudieron mi metida de patas, pero sí me apoyaron. Porque si no me hubieran apoyado, probablemente yo hubiera ido a un aborto. Entonces, pensemos antes de actuar. Recordemos que nosotros también fuimos jóvenes, que también hicimos nuestras pilatunas, que también hicimos nuestras travesuras. ¿Para qué? Para que podamos ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con el mismo amor que nuestros padres nos vieron. Y también otra cosa, aprendamos a ver a nuestros hijos a través de los ojos de Dios,
A través de los ojos de Dios, tú vas a poder ver a tu hijo con misericordia, porque si no, le vas a tomar mucha rabia, le vas a querer contramatar cada vez que te haga algo, y no se trata de que lo cojas a golpes, porque con golpes no vas a solucionar el problema que tienes de rebeldía de tu hijo. Así que bueno, esperemos que esta última enseñanza que tuvo que ver con nosotros como padres nos esté sirviendo y nos ayude sobre todo en este tiempo a cambiar y a retomar cosas, ¿verdad? Y poder empezar a tener que hacer otros cambios en nuestra vida. Viene un nuevo año, bueno, es una nueva oportunidad para cambiar y corregir lo que hicimos mal en este 2020. No lo repitamos en el 2021. No se trata de andar tropezándonos con la misma piedra, como dice nuestro queridísimo Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. No, hombre, ya no más. Hay que dejar una piedra con la que te hizo caer. Esa piedra ponla a un lado y para adelante. Para adelante es para allá. Para atrás ni para coger impulso. Los únicos que caminan en retroceso son los cangrejos. Y que yo sepa, aquí no hay ningún cangrejo ni cangreja. Así que todos a para adelante, porque para adelante es para allá, decía un amigo. Bueno, cambiamos el tema totalmente. Nos separan solamente 10 minutos para las 8 de la mañana. Se va a acabar ya el programa, pero yo soy rápida hablando, así que voy a tratar de abarcar los temas que traigo lo más pronto posible. Número uno, hoy en Estados Unidos es un día muy, muy importante, porque ya hoy lunes empieza la distribución de la vacuna que estamos llamando Moderna. Esta vacuna empieza con una distribución, va a ser muy importante, ya que se está avisando a toda la población de que acá en Estados Unidos ya tenemos dos vacunas que están siendo distribuidas. La primera vacuna es Pfizer, que ha tenido una buena distribución en hospitales. Hemos visto muchísimas imágenes de enfermeras, de doctores, con voz entrecortada, recibiendo las vacunas con esperanza. Muchos de ellos han dicho, estamos felices vacunándonos porque vemos por fin la luz al final del túnel. ¿Y quién mejor? ¿Y quién más se puede sentir feliz si no son los doctores y enfermeras, que son unos héroes en esta época? Qué mejor que ellos puedan recibir esa vacuna, porque ellos son los que han tenido que ver cientos y cientos y cientos de pacientes muriéndose uno tras otro. Hospitales donde en un solo día, en un solo piso, se mueren 20 personas. Donde han tenido que sacar estos camiones con neveras para poner a todos los muertos porque no hay funerarias. No alcanzan las camas en los hospitales. Estamos hablando de esta mortandad tan alta a causa de esta pandemia. Entonces, los doctores y enfermeras que están recibiendo la vacuna están agradecidas y tienen una luz de esperanza, porque ellos sí que han sufrido. Tú y yo hemos sufrido quizás el no poder tener la libertad que teníamos antes, no hemos podido viajar, no hemos podido quizás abrazarnos como antes y hemos tenido que estar guardaditos, etcétera. Pero el sacrificio grande son los que están metidos allá en primera línea. Por eso ellos, cuando se vacunan y los entrevistan, dicen están contentos. Hay una luz de esperanza. Ahora, por una enfermera que dando una rueda de prensa se desmayó, no quiere decir que la vacuna no sirve. No hay que ser ignorantes. Uno no puede, por una imagen que ve, decir, ¿viste? Yo no me voy a vacunar. ¿Viste? Mira, mira, esa enfermera se desmayó en plena rueda de prensa. Sí, pero ¿por qué se desmayó? ¿Ya supiste por qué se desmayó o no? ¿O te quedaste solamente que se desmayó y la vacuna no sirve? No, ella se desmayó porque ella tiene una preexistencia. Ella le daban soponcios. Soponcios es que una persona está bien y de un momento a otro se desploma. Y en ese momento le tocó un soponcio que coincidió con que había sido vacunada probablemente, pero no quiere decir que a todo el que se vacune se va a desmayar. Porque tenemos casos y casos por todas partes de gente que se ha vacunado. El primer día no sintieron nada, al otro día un poco de dolor, un poco quizás de náuseas, un poco de decaimiento, escalofrío, pero pasó 2 días y están bien. Ahora, quiero desmentir, y lo hace hoy la CDC en una noticia, de que es mentira que la gente se está muriendo con esta vacuna de Pfizer. Yo no sé quién fue el primero en originar esa noticia, pero la CDC está desmintiendo que la gente se está muriendo al ser vacunada por Pfizer. Así que quiero nombrar, no voy a decir la persona para cubrir su identidad porque es oyente,
Esta persona me escribió la semana pasada y me dijo: Claudita, yo tengo mis dudas de la vacuna, porque aquí en Argentina llegó la noticia de que 10 personas habían muerto o más cuando se colocaron la vacuna. Y yo le dije: ¿cuál vacuna? Y ella me dijo: no, una vacuna que vino de China. Entonces, bueno, le dije: entonces hay que aclarar bien, porque una cosa son las vacunas que están sacando, como diríamos en mi país, chiviadas, o sea, que son falsas, y otra cosa es vacunarse con Pfizer o con Moderna, que son las dos únicas vacunas hasta el momento que están aprobadas por la FDA en Estados Unidos. No puedo hablar por Europa, no tengo ni idea de Inglaterra, de Rusia, no tengo ni idea, no puedo generalizar, porque sería un error como comunicadora. Pero yo te hablo de lo que veo en mi país y de las noticias que acá se están desprendiendo. Entonces, si mucha gente se va a colocar vacunas que son vendidas por un email, si te llega un email, Claudia Pinzón recibió un email y dice: te tengo la vacuna de Pfizer solamente por $200, ¿quieres comprarla? La respuesta es: ni siquiera voy a abrir el correo electrónico, porque es falso. Eso es falso. Nadie está vendiendo vacunas contra el coronavirus por $200 que sean verdaderas. Entonces, si tú te vacunas con una vacuna falsa, que quién sabe qué mezcla tiene, aunque por fuera se ve como si fuera original, pues no ves todas las cosas chiviadas que venden. O la gente no se compra las carteras de Gucci que son chiviadas, no se compra la gente ropa de marca, pero no es de marca. Pues igual pasa con las vacunas. Están sacando mezclas, quién sabe de qué, vendiéndolas bajo el nombre de Pfizer y seguramente ahora de Moderna. Y mucha gente, por el afán de salir de esto de la pandemia, van a invertir $200, se van a meter en el cuerpo, sabrá Dios qué, y entonces sí se pueden morir. Entonces yo por eso le aclaré a nuestra oyente: hay que ver de dónde viene la noticia. Ah, fue una vacuna que vino de China. Pues yo, que yo sepa, de los que se están vacunando en este momento, no tiene nada que ver sino con un laboratorio que se llama Pfizer y Moderna. Sí, hay otras vacunas que están en este momento en fase de prueba. No estoy diciendo que no van a existir, estoy diciendo que están en fase de prueba, pero por ahora estas dos son las que aquí en Estados Unidos están funcionando. Quiero cerrar este comentario porque yo sé que hay gente que puede estar en este momento como, tengo mis dudas. Pero bueno, antes de dudar, es mejor leer y leer en fuentes verdaderas, porque a veces la gente lee noticias falsas y da lo mismo. Pero bueno, rápidamente quiero leer una nota que me dio muchísima tristeza y es la muerte de 8 monjas que murieron de COVID en un hogar de ancianos en Wisconsin. Quiero traer esta nota a colación en este momento por una sencilla razón, porque es tan real el contagio de las personas cuando están reunidas en muchas personas en un solo lugar. En este caso, estas 8 monjas vivían en una casa de retiro para hermanas en los suburbios de Milwaukee y murieron a causa de complicaciones del COVID-19. La foto es súper triste porque salen las 8 monjitas que les hicieron este fin de semana su servicio para despedirlas y hay más monjas contagiadas, pero todavía no han dicho cuántas. En ese convento viven 100 hermanas y por lo tanto las autoridades sanitarias están evaluando y dejando separadas a las monjas que tienen el COVID-19. Pero tú te imaginas en un hogar de ancianos, 8 monjas que trabajaban para esta congregación, para este ministerio, morir porque obviamente una comenzó con esta muerte. Entonces, con este contagio es muy triste, pero es verdad. Bueno, en otras noticias, antes de irme, hoy es un día muy especial porque hoy se va a poder ver la famosa estrella de Belén. La famosa estrella de la Navidad se va a poder ver esta noche después de 8 siglos. Esto es lo que está planeando hoy la naturaleza y es que el sistema solar, Júpiter y Saturno se van a alinear para crear lo que a veces se conoce como la estrella de la Navidad o la estrella de Belén. Cuando los planetas se alinean en el día que marca el inicio del invierno, parecerán formar un planeta doble. Este evento es muy raro y es uno que no se ha visto desde la Edad Media, según la revista de Forbes, pero en realidad los planetas no estarán cerca en absoluto, simplemente se van a ver así para los espectadores de la Tierra. Yo voy a compartir esta nota en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a nuestra comunidad para decirte cuál es la hora mejor para ver la famosa estrella de Belén, la famosa estrella que guió a los Reyes Magos
para visitar a Jesús en un pesebre. Así que con esta linda noticia, que no va a volver a suceder en siglos, nos despedimos de esta versión de lunes de nuestro programa Un Día a la Vez con Claudia Pinzón a través de OVM Radio, la primera. Que tengan todos un día muy, pero muy feliz. Será entonces hasta mañana. Que tengan un resto de día muy, 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 pero muy feliz. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Nos vamos. Oye, qué maravilla. Yo voy a estar pendiente a ver si logro ver aquí la estrella de Belén. A ver, vamos a ver qué dice. Dice que esta nota dice que ha habido teorías sobre la identidad de la estrella bíblica de Belén que apareció en el nacimiento de Cristo y que es una combinación de investigación histórica, astronómica y de comprensión bíblica para presentar una explicación plausible de lo que puede, ser milagroso y comprensible. Así que la idea es que la estrella se pueda ver esta noche. A ver, vamos a ver. Yo quiero ver es en qué parte se va a poder ver. Déjame mirar. Vamos a mirar a ver si aquí aparece la noticia, porque me gustaría mucho poder compartir con ustedes de dónde y en dónde se va a ver, aunque creo que no la voy a poder ver aquí en este momento. Bueno, pero la información la voy a publicar acá en el chat del programa y la voy a colocar en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a nuestra comunidad para que puedan ver esta noche la estrella de Belén, porque no se ha visto desde hace 8 siglos. Imagínate, desde la Edad Media. Así que será la oportunidad de la vida poder ver esa estrella que aparentemente estuvo acompañando a los Reyes Magos a ese pesebre donde había nacido un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo, que nació en un pesebre y que fue, por supuesto, nacido con un propósito. El propósito era ayudar aquí en esta tierra, era redimirnos de nuestros pecados, era ayudarnos a tener una vida mejor. Ese fue el paso de Jesús en la tierra, así que estamos súper, súper agradecidos por eso. Quiero también invitar a nuestros oyentes a que visiten nuestras páginas. Estamos en OVM Radio en Facebook, estamos en ovmradio.com para que nos visiten, estamos en Instagram, en Twitter, también en nuestro canal de YouTube. Solamente te puedes suscribir gratis y ahí vas a poder seguirnos con nuestros programas, videos y todo lo que tenemos en nuestra programación regular. También nosotros, como Claudia Pinzón, estamos en las redes sociales, como Claudia Pinzón, y tengo un blog que lo estoy haciendo a través de Facebook. Se llama Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Ahí estoy ayudando a las empresas, estoy ayudando a la gente que tiene negocios nuevos, ayudarles a impulsarlos en medio de esta pandemia. Tenemos información de turismo, tenemos información de películas, tenemos una cantidad de servicio comunitario, porque queremos obviamente que muchos de ustedes consigan trabajo, que puedan saber dónde tomarse los test de COVID, en fin, una cantidad de información. Si todavía no nos sigues en el grupo, estás más que bienvenido. Simplemente ve a tu cuadro de búsqueda de Facebook y coloca Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Y ahí te estaré recibiendo con los brazos abiertos y estaré muy feliz de que estés entre nosotros. Antes de despedirme, quiero hacer una rondita de saludos, porque sé que hay mucha gente que ha estado escribiendo, como Normita. Tengan todos un bello día junto a sus familias, dice Normita desde Córdoba, Argentina. También está Marinita Peña, a quien le mando un fuerte, fuerte abrazo. Está también por acá Ninfa Pantoja, obviamente, que ha sido nuestra voluntaria en el chat. Ella se encarga de promover la emisora, colocar los versículos, toda la información que yo doy del programa. Ella tan linda, siempre la coloca allí. También está nuestra linda OVM Radio conectada con nosotros. Nosotros estamos transmitiendo a través de ellos, pero ellos nos escriben. Y dice, saludos y bendiciones. Gracias, Claudita, por este bello programa que nos ayuda a conectarnos con Dios y con tantas personas alrededor del mundo. A orar y acompañar a todas las personas en su dolor, también en su alegría. Información para ver las cosas de la mejor manera. La familia de OVM Radio está contigo en todo momento y en todo lugar para bendecir. Gracias por su sintonía, se les ama. Mira qué lindo mensaje me acaba de mandar OVM Radio. O sea, mis propios jefes me están diciendo que es una bendición nuestro programa. Y para mí es una bendición trabajar con ellos, así que estamos doblemente bendecidos. Un abracito
Besitos, los quiero mucho, mucho a los dos, a Aileen, a Adi, a Eddie, a Ali. Es que todos tienen los nombrecitos así y que se me enreda la lengua. A Dani, a todos allá en los estudios. De verdad, un abrazo para Iván, nuestro productor, y para todos mis compañeros de OVM Radio, que los extraño tanto tiempo sin poder ir a darles un buen abrazo, un saludo, pero voy a volver, eso sí. Bueno, vamos a ver quién más anda por acá. Crisandy, un abracito para ti. Gloria Espinosa dice: no he dormido toda la noche. Gracias por hablarme, Dios, esta mañana a través de Claudia. Ayúdanos, madres, llenémonos, ayudémonos, madres. Espérate a ver qué dice aquí que está interesante. Llenémonos de sabiduría, Padre Celestial. Solo con dirección podemos ayudar a nuestros hijos. Quite de ellos todo mal que quieren hacerles. Le pido que bendigamos a todas las madres que estamos en este programa un día a la vez. Se lo suplico en el nombre de Jesucristo. Bueno, Glorita, no sé qué estás atravesando, pero me alegro que Dios te haya hablado a través de mi palabra o a través de los versículos que leímos. De eso se trata, de eso se trata, de aprender a vivir un día a la vez, descansando en los brazos de papá. Él es el que nos va a dar la salida de la pandemia. Él es el que va a sacar a tu hijo de esa rebeldía. Él es el que va a trabajar en tu matrimonio. Dios es poderosísimo. A veces se tarda un poquito, pero no es por malo. Se tarda porque es que todo tiene su tiempo. Así que mucha fe, no desfallezcan, sobre todo las madres que sufren por sus hijos. Mi queridísima Mercedes Olotergui, gracias por estar conectada esta mañana. Un abrazo. Mi querida Barbie, linda, desde Naples, Florida. Un abrazo para ti. María Teresa Espinosa. También está Gloria Vargas. Dice: la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Esa palabra germinará. Amén. Jenny Alba dice: hola, muy buen día. Gracias a Dios por un día más de vida y bienestar. También está por acá Araceli Orellana, dice: hola, es triste, en la iglesia todos nos contagiamos y este domingo fuimos y no fue nadie a la iglesia, estaba vacía. Wow. Es que es difícil porque la recomendación de la CDC es no congregarse. O sea, uno lo dice y obviamente para nosotros como creyentes o los que nos gusta ir a la iglesia y todo es muy difícil, pero uno de los puntos de contagio es la iglesia. Es lamentable porque la gente habla, canta desde el púlpito, están allá, no pueden mantener distanciamiento social. Nosotros acá en nuestra iglesia estuvo cerrada un tiempo porque una de las asistentes a la iglesia, una persona muy querida, enorme, gigante, grande, fuerte, se murió de COVID. O sea, entró al hospital y creo que en 3 días se la llevó. Entonces, obviamente hay que tener mucha paciencia en este tiempo. Yo felicito a los que están haciendo sus servicios virtuales, a los que los están haciendo al aire libre, que no se han quedado de brazos cruzados, sino han buscado la manera de poder llevar a la gente la palabra de Dios. Pero lamento mucho lo que está pasando en tu iglesia. Un abrazo a Intenso Sol, a Luis Alberto Morales, Ana Gamboa, también María Guerrero. Está con nosotros Saulo Gómez, dice: quiere un poquito más de volumen el sonido. Saludos, Claudita. Quiere un poquito más de volumen. No sé si era que la música al principio estaba un poco fuerte. Chesca Haumán, gracias por estar con nosotros. Y Araceli Orellana. También Raulito y Nacho desde Londres, un abrazo. Olguita Lucía, un abrazo también para ti, mi querida Eileen, un abracito. Juliana Turrico dice: dale consuelo, Señor, a Esperancita y a su familia. Así es, que acaba de perder a su mami de COVID allí en Bucaramanga, Colombia. Margarita dice: yo le envié esa noticia por el privado de Facebook, discúlpame si molestó. No, no, no. La noticia que tú me mandaste, Margarita, no tiene nada que ver. Esa noticia yo ya la había compartido acá en el programa y mi comentario no lo hice por ti, para nada. Estoy hablando de otras personas que colocan otras cosas. TV Lobos Palma, buenos días. También está por acá Frander Mundarain. Ay, perdón si no sé pronunciar tu apellido. También Raulito dice: tu oración nos ha ayudado a muchos alrededor del mundo. Amén. Gracias a Dios. Amada, amada Armijos, está mirando también el programa. Glorita Vargas, María Claudia Zambrano. Mira, tengo una tocaya, María Claudia. Reni Guevara, buenos días. También Ometepe Lulú desde España. Un abracito. Óscar Cifuentes, Diamantina Rangel. ¡Wow! ¡Qué nombre tan brillante! Tienes nombre de diamante.
Sandra Torres, un abrazo. Isabel Gómez, un abrazo. Jackie Mercado, buenos días. Digna desde Grecia. Isabel Gómez, creo que está en Colombia, si no estoy mal. Rosaura Porras, buenos días. Dominga Mercedes, también por acá. Sandra Susana, desde Orlando, Florida, nos saluda. Pilar Espinosa, Magda Núñez, nos manda un abrazo. Y también Mayra Maqueira, entra por acá a saludarnos con mucho amor. Luis Hernández también. Nimi Martínez, o Nani Martínez, mejor, también entra por acá. El programa ya se terminó, pero si quieren verlo en su totalidad, solamente cuando pare este video, lo retroceden. Si les gustó, le pueden dar me gusta, corazoncito o compartirlo para que sigamos creciendo a través de nuestra programación de OVM Radio. Será hasta mañana. Recuerden que esta semana es cortica. Tenemos programa solamente hasta el jueves, viernes libre, y estaremos obviamente llevando este programa con mucha información esta semana. Que Dios les bendiga. Chao. Bendiciones. Hasta la próxima.